Decime quién sos. El hijo de Franco no se llama Yago, se llama Fabio y está muerto. Capaz que las cosas no son como le dijeron. Antes de seguir hablando, necesito que me digas quién sos. Soy Fabio, abuela. No. No. No, no es verdad. No, no es verdad, Fabio está muerto. Fue un accidente de auto. Mi hijo Franco viajaba a Misiones y tuvo un accidente. ¿Quién le dijo eso? Aldo me lo dijo. Cuando Fabio y Franco murieron, a mí me internaron. Fue así. No, no fue así. Fue así, no, no fue así, así, sí. No fue así. Sí, sí, hasta Lucio. Hasta Lucio, que estaba destrozado, me dio la misma versión. Yo amaba a ese bebé. Fabio era la luz de mis ojos. Quedé ciega cuando supe que él estaba muerto y también mi querido Franco. Lucio venía a verme. Al principio no quería decirme que estaban muertos. Yo le dije, le pedí que vinieran a verme. Él me dijo que era imposible. Ahí me di cuenta que me mentía para no hacerme sufrir. Fabio y Franco estaban muertos. Pobrecitos. Ahí me quedé sin fuerzas y ya no quise salir de acá. Hace tanto tiempo que espero a la muerte. Y la maldita muerte no viene. No diga eso. No diga eso. No diga eso. Soy Fabio. El tío Lucio me reconoció. Antes de morir me reconoció. Me dijo. Él me dijo, yo soy Fabio. ¿Cómo? Antes de morir. Sí. Lucio. Está muerto. ¿Cómo? ¿No le dijeron nada? No. No, 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 no. No, no. Abuela. Abuela, abuela, no. Abuela, abuela, no. Abuela, no, 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 no. Abuela, abuela. ¡Enfermera! 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 Abuela, por favor. Abuela, por favor. Josefina, ¿qué pasó? Por favor. Abuela, por favor. Abuela, por favor. No, abuela, no. Abuela, por favor. Abuela, por favor, no. ¿Quién? ¿Cómo está? La señora Josefina tuvo un preinfarto. No, no. Pero está en cuidado intensivo, no se preocupe. Yo pedí que le avisaran a su hijo. ¿Usted es familiar? Le pregunté si era familiar. No, no, no. Soy amigo nomás de la familia. Bueno, si quiere darme un teléfono y cualquier novedad yo lo llamo. Es que no tengo teléfono, señora. No, pero si le avisaron a Aldo, está bien, ¿no? No, yo estoy de paso nomás, ¿no? Así que le agradezco mucho. Cuídela, por favor. ¿Cómo no? La voy a cuidar. Muchas gracias. Por favor. Suerte. Me miró y me dijo, pero qué, Lucio se murió. Y le, ¿cómo no le dijeron nada? Le dije, y ahí nomás empezó como a tener cosas. Y la llevaron ahí a terapia intensiva y tenía un preinfarto. Vino la señora que la cuida y me dijo, tuvo un preinfarto, entonces, ¿por qué? Pará, no te puedes sentir responsable por lo que le pasó a esa mujer. Pero es que mi historia tiene puntos muy oscuros. ¿Por qué esa mujer está ahí? ¿Por qué esta mujer está internada ahí? ¿Por qué no le contaron todo al revés? Le dijeron que yo había muerto cuando era chico en un camino a Misiones. Aldo le contó todo al revés. ¿Por qué? Pará, tranquilízate. Ya. No le dijo que Lucio había muerto, ¿por qué? Por favor, tranquilízate, te vas a enterar de toda la verdad. Sí. Mi abuela. No lo sé. Aldo sé que mandó a la madre al geriátrico y la dejó ahí. Es la parte que me contó Lucio, nada más, no sé mucho más. Por favor, tranquilízate. Por favor. Sí. Lo que tenemos que hacer ahora
es concentrarnos para solucionar nuestro problema. La policía en este momento nos está buscando y no tenemos tiempo, Yago. ¿Me entendés? Yo te prometo que te vas a enterar de toda la verdad. Es mi abuela. Lo sé. Te lo prometo. Pero hay algo que me está preocupando mucho más. Sordo no vino a trabajar. Y el empleado que está la noche me dijo que fue a hacer unos trámites y para mí es poco creíble. ¿Sabés qué? Ya estoy cansado de usar esta campera y este suéter que me pica y en los pantalones estos que me quedan todos apretados. Ya, podés parar un segundo. Es peligroso que estés con tu aspecto normal. Melina, peligroso es un yagureté cuando está lastimado. Por favor. Sí, por favor. Estaba pensando que nos podemos ir de Buenos Aires. ¿Eh? No, me quedo acá. Sí, ir al Tigre y tomar una lancha. No, me voy a quedar acá. No, tengo dinero. Lucía me dejó 250 mil en el banco. Yo puedo hacer una transferencia a otro banco del exterior. Podemos llegar a Montevideo y tomar un avión a cualquier parte del mundo. No. Pensalo un segundo. No quiero. Si me estoy yendo, entonces le estoy diciendo a todo el mundo, mírenme, acá estoy, soy culpable de todo lo que pasó. Y por eso nada más. ¿Qué quiere decir? Que quizás te lastima dejar a Morena. O te olvidas que te traicionó. O ahora pensás perdonarla. Me olvidé de Morena. Y no la metá en el medio de esto. Voy a demostrar que soy hijo de Franco Sireño. Antes era lo más importante. Ahora, ¿sabes qué es lo más importante? Demostrar que no maté a Adolfo. Me acabo de enterar. El sordo está preso. ¿El sordo? ¿De la comisaría? ¿Por qué lo detuvieron? No sé, no me dio muchos detalles. Supongo que no puedo hablar demasiado. Mire, yo no soy de hacer demasiadas preguntas, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo no pienso ir a hacerle compañía al sordo. ¿Eh? No, seguramente bebió un poco de más, hizo lío, pero no se preocupe. Escúcheme, me preocupo porque estoy haciendo doble turno. Usted que es amiga, podría hacer algo para que lo larguen, ¿no? Quédese tranquilo que yo me voy a ocupar. Bueno. Muchas gracias. ¿Capaz que tiene que ver con nosotros? Capaz que la policía anda atrás nuestro. Él es mi amigo y no va a ser que caiga presa. Seguro que te va a cuidar, pero a mí no creo. Si vos caes preso, yo me entrego. Quédate acá, que voy a averiguar qué pasa. Cuídate. ¿Quién? Soy Tito. Y estoy con unas personas que quieren verlo. ¿Quiénes son? No sé, dicen que vienen por una colecta. Venimos por una colecta para la sinagoga del shopping del alma multiclerical. Ay, hace mucho que no vienes por el convento, hijo mío. Y yo quisiera jugar al ajedrez, pero no tengo con quién. Y la hermana Rufina te extrañaba mucho. ¿Está bien? Está bien, Tito. Le conozco a la monjita y al señor de barba. Bueno. Gracias. Adelante, adelante. Gracias. Adelante. Ay, Tito. Adiós, gracias, Tito. Señor. Sí. Gracias, Tito. Mira cómo está. Nos enteramos de la traición de Morena. La hizo bien la pebeta, ¿eh? Le di un papel para que te diera, ¿verdad? No, yo no recibí nada nunca. No, seguro que se lo dio en la taquería. Te mandó sopre, pibe. Que no puedo creer que me haya traicionado. Que como dijo Martín Fierro, nunca creas en la renguera del perro. Es más francés que ni en la lágrima de la mujer, ¿no? Y tenés 5 pesos para la vuelta, porque estamos todos disfrazados, nos van a casar. El taxi. Escúchame. ¿Y ahora qué vas a hacer? Porque realmente cada vez es más difícil que vos puedas demostrar tu inocencia, ¿eh? A veces pienso en entregarme, Gardel. Porque si declaro capaz, que entonces la policía empieza una investigación en serio, ¿no? Porque si me están buscando a mí, entonces el asesino está caminando libre por la calle, ¿entendés? Pero si te entregás, sos boleta. Mirá, Yaguito,
Yo, de este que dice pavada todo el tiempo, viste, salamín con rulero, pero esta vez está diciendo la verdad, nene. No tengo a Morena. No puedo decir que soy un sireño. ¿Para qué quiero la libertad? Espera. No te equivoques, ¿eh? No te equivoques, porque ya tenías tu lugar, ya tenías tus afectos, así que, por favor, no hables más de eso. Ahora no la tengo a Morena. Cambió todo, ¿verdad? Ya no soy el mismo. Ya no me siento libre. Alguna vez lo que es tener el corazón roto, sentiste a los asuntos pendientes volver, hasta volverte muy loco. Resulta que sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer adentro. La moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Acabo de decir algo que es muy difícil para mí y tú no me has dicho nada. Uy, no me digas, no importa. Hola, Laura. Yago habla, quiero hablar con Morena. Mira, Morena no está, Yago. Te voy a pedir, por favor, que no la llames más. Ya bastante mal le hiciste. Morena está destruida. Aparte, si la amás y sos inocente, entrégate a la policía, déjala en paz. ¿Está en la empresa? Ay, mira, no insistas, ¿viste? No te voy a decir nada. Está en la empresa. Thank you.